Buenas tardes. Miren, esta es la sesión 3, trata de las aplicaciones de Big Data. Y nos acompañan en esta parte del foro cinco especialistas en este tema, de los cuales estoy seguro no solo complementarán el desarrollo de toda esta reunión que desde el día de ayer ha tratado temas de mucho interés, matters of carácter técnico, legal interest, legal, as well as practical concerns that have to do with everyday life. I am sure that today's discussion, these four panelists, will round up sobre las big data applications in our discussion. Antes que nada, quiero agradecer la invitación. I would like to begin by thanking Sergio Carrera for inviting me to participate in this reunión de el INEGI y de el CIDE, que creo que tuvieron una visión their vision was muy acorde con el tema, very anticipated and holistic on this integral, field, not only no solo from the theoretical aspect of Infotech, sí, de la parte importantísima que representa el INEGI en términos de producción de los grandes volúmenes de información en México, pero también de un usuario por excelencia que es el CIDE de la información. En este sentido, pues, nos es muy grato haber recibido esta invitación para moderar esta mesa. La palabra moderación es totalmente inadecuada. Yo vengo junto con ustedes a aprender de nuestros ponentes. La primera vez que oí el año pasado el término de Big Data, me pareció algo así como Big Mac o alguna cosa muy sugerente, muy interesante, pero que al preguntar, oigan, ¿qué quiere decir eso? Me echaban cada rollo que pues vengo a esta reunión para realmente entender cuáles son las aplicaciones. Creo que es un tema de avanzada. Es un tema que nos anuncia desde hoy el futuro y creo que tenemos la oportunidad todos los que estamos aquí presentes para escuchar estas intervenciones. We have Alberto nos acompaña Caballo, Alberto Caballo. Caballo o Caballo. Is he here? No. ¿Está aquí? Andrew Bloomberg. No. Andrew Bloomberg. No. Tampoco. Andrew Bloomberg. Andrew Bloomberg, ya no le atiné. De Ayazdi, nos va a hablar sobre el tema de agrupamiento y mapeo. Martin Tenekes, del Central Bureau of Statistics de Netherlands, que nos va a hablar de la parte de visualización y acceso a la información. Juan Manuel Acaxin Larios, de Provides, de América Sociedad Anónima, CB, el análisis de video y las ciudades inteligentes. And data analysis, and y José Luis Morales Pérez, del ITAM, University, que está en la maestría en ciencias de datos. Well, thank you again to the organizers for having gracias here. Nuevamente a los organizadores por tenerme aquí. What I want to tell you about now de lo que les quiero hablar ahora es de un seguimiento natural a lo de la mañana, pero si no lo vieron, no se preocupen, será sobre un cierto tipo de análisis topológico de datos llamado Mapper, que deben explicar que es una generalización de clustering, de los conjuntos que se usa para problemas de series grandes de datos. Entonces, les voy a hablar un poco de eso. Yeah, so the goal of the talk is to explain entonces, mappers. Se trata I think the most, arguably the most successful of the topological data analysis techniques. This is also the basis for, as far as I know, the only successful and existing topological data analysis company. La compañía de análisis topológico de datos exitosa se llama IOC. And the basic idea of this algorithm is to perform clustering at different scales on the data and keep track in an explicit way of how things change as the scale varies.
cómo esto cambia conforme cambia la escala. Y el nicho al que entra y en el que debería funcionar dentro de la constelación de este tipo de algoritmos es que, por un lado, esto es mucho más grueso que el aprendizaje por capas, pero también es eficaz cuando tratamos con datos no lineares de alto volumen. Y a pesar de que sigue siendo un poco áspero, mantiene, bueno, es eficientemente de computar y también fácil de visualizar, como verán. Y estas dos propiedades son lo que han llevado a que este se aplique con frecuencia. Entonces, al llegar de eso, quiero decirles cómo funciona, porque es muy sencillo y no puedo evitarme las ganas de hablarles de la parte matemática. Esta es una idea algebraica de describir un manifold, unas capas, los mapas con los sets de nivel de una función adecuada, o les enseñaré una imagen de eso, pero la idea es que recuperas conforme avanzas hacia arriba del manifold, using varying the intervals, del manifold con, con variables a intervalo, y entonces te da toda la información que se encuentra en la estructura geométrica. Y la idea es que está conectado. Algo que se debe decir es que la topología algebraica tiene su origen en el cálculo, en las ecuaciones diferenciales, y eso es crítico para conectar M a los puntos topológicos. Esta es una imagen de nuestra dona. The, on the right is an axis for the height function, and the function just takes altura, a point on that thing and picks out the y coordinate of the point, which just takes the height. La coordenada y, es decir, la altura, y hace el mapeo. Y como podrá ver, hay tres, cuatro lugares donde pasan cosas interesantes. Hasta abajo, the hole in the middle appears, bueno, aparece en el centro del hueco, lo desaparece, y hasta arriba hemos completado la dona. Así que se pueden colorear estas regiones para mostrar dónde ocurren las distintas cosas a nivel topológico. Convenient simplification y tenemos una simplificación conveniente que se llama una gráfica de RIB. La gráfica de RIB, bueno, dice que si ves esto, bueno, si prestas atención a esto, se puede comprimir cada una de las partes. Hay una componente arriba, dos arriba y uno tercero hasta arriba. Entonces se pueden rastrear y lo que resulta es una gráfica. Y en este caso, se ve más o menos así. Esta gráfica tiene the sort of wide applicability, it turns out, in various areas of computational geometry themselves. And this, I mention this because this is the intellectual point of departure for the mapper algorithm. It's a very mild generalization of this idea. Generalización bastante amplia de esto. Bueno, un mapper se necesita para, bueno, tiene que ver con Gunther Carlson y su, bueno, su profesor. And we assume we're given a data set, which again will probably be a finite metric space. Nos dan una serie de datos que serán puntos finitos y una colección de distancias. And we choose a filter function. So in the example of the picture that was on the previous slide, that was a height. And the ingenious thing about the mapper construction is that there's no reason to use height or anything that looks like a geometric filter. You have any, you can pick any function from X to R, and in fact, much of the sort of secret sauce of using the la, digamos, la salsa secreta o el sazón secreto implica usar las funciones de esto, y les enseñaré unas no geométricas en un momento. Entonces, la función de filtro de X a R es, eliges una cobertura. Bueno, me equivoqué aquí. Eliges so you take intervals R, in the real X, line, no R, and you pull them back onto the manifold, en, just like we did before. So if you look at the picture back here, entonces, what are we doing? In some haciendo? Sense, you're taking this bueno, interval and you're pulling it back to the manifold. You're taking this interval and you're pulling it back, and that's giving you a partition of your manifold. The idea is exactly the same. You choose a cover, some sort of overlapping cover of X. Now, for each inverse image, you cluster.
So you form the clusters at each slice, just as we did in this regraph example. But now we form a graph where the clusters are the vertices of the graph, and we connect clusters overlap. They share points, and they're on intervals that overlap. Then we connect them. And finally, we color the graph where the average value of the filter function on that cluster is the color of all the points in the cluster. Del color del filtro es un agregado de this todos gives los you a way, so if you produce entonces, some sort of esto, graph from a data set or you know, a topological space, and this function F, and a choice of a cover of the real line. Y una elección de cobertura. Okay, so the choice of filter function is what drives this. La función and there de are a variety of options filtro, for this. So bueno, hay varias opciones para eso. Se puede tomar like geométricas como altura. A very common pero thing to do is take una cosa común para hacer es tomar so una medida de densidad. Entonces una función lleva con el número de puntos de radios. Hay otras formas de estimación de densidad. Otra posibilidad es tener una especie de resultado que mide qué tan inusual es o qué tan lejos está de normas o hipótesis de cómo serían los datos. And this comes up, for instance, so we'll see an example about breast cancer data, so sequences from tumors, and the filter de mama, function there turns out to be the difference in gene expression data between entre the sample de datos and ordinary muestra y and células so ordinarias. Y ese sería un filtro bastante sensible. También se puede hacer muestra de centricidad y se toman distintos puntos. Bueno, se les pueden ocurrir los que quieran ahorita mientras hablo. Pero escoges una función de filtro. Aquí hay una imagen de algunos ejemplos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, arriba, los datos es density. And the more blue it is, the denser the points azul, are. Our choice of intervals nuestra elección on de intervalos en R se representan por this, so por esto, estos son R, los intervalos que se empalman en R y la función del filtro so, es la densidad del punto. Y hay muchas and formas now, de computarlo. Sort of graph ¿qué tipo de gráfica well, it, produce are, Mapper? Bueno, si ven las right? There's densidades, the low density region, clusters, the medium density region, and the high baja density region. Densidad, those overlap, densidad, and so you connect. Empalman, okay? So this is the output of this. Entonces, one, this este is the output of Mapper, el resultado de Mapper on this particular data set. Sobre now estos, this example looks esta extremely uninteresting. Este ejemplo and, es poco interesante. You know, and it is. Y lo but es, if you, sí, pero you can choose, you can start elegir, to get a flavor for how these things work. Saborear, using a more sophisticated example, esto, where we have si two peaks. So we have a density now that has two peaks that are separated. Digamos, by a region of lower density. And if you look at what Mapper would do to that, the inverse image at the bottom is the whole thing. Si ves lo que hace Mapper as you go up, however, the inverse arriba, images split. La when you cluster, baja, you get two clusters, and you connect them. Se hacen and so you get clusters, something that looks like a V. And again, UV, colored by the value of this density del, on the points in that cluster. En los puntos okay, del so this is a very faithful representation esta of what the output of this kind of thing del looks like. Okay. De este programa. So, let me now do or explain two examples of this. One example uses tumor data from breast datos cancer. De tumor so this is what was done was the entonces, tumor sort of tissue samples bueno, from the tumors digamos, were sequenced. There's a long vector of real numbers, which are genes, gene expression tomaron, levels. Vectores que son I'm suppressing the fact that there's a tremendous amount of pre-processing. Bueno, hay pre-procesamiento, antes lo estamos, nos usable, estamos soltando. After cleaning, los vectores son a vector of real de datos, numbers. Datos, the distance metric you use is the correlation reales, between those vectors and normalize them and the correlation. And the filter is some kind of measure of the deviation of that expression from normal data. And really, the one that ended up, I think, working well is a very crude one, where you just add up, you take the sum of the absolute values of the difference from valor absoluto de la diferencia de un perfil normal. Find, y lo que second, find, te sale, lo que te aparece o lo que ellos encontraron within, es que well-known, dentro de so tumors split up into ER plus bueno, and ER minus. There are different sorts of genetic markers. ER and these have different ER menos, implications for treatment and for prognosis. Distintos implicaciones para tratamiento y diagnóstico. Y en ER minus region, you'll see shortly, a previously unknown
collection of tumor signatures for tumors which were very different from normal cells, but also for which the survival rate was excellent. Pero para and los cuales this la has now led to follow-up work, I think, by biologists to figure out why this is. Se ha llevado ya a cabo, estudios. Let me show you now what this looks like. So this is the picture. This picture was taken from the paper that reported this data. Esta imagen se tomó del artículo que reportó sus datos, que fue escrito por Nicolau Carlson y Ernie Levine. What you see in this is, again, you have this sort of long graph, and it's a little bit hard to see the color scales, but you have sort of these three different tendrils with little loops in them associated to the clusters you get, and you have some sort of garbage that's by itself in the middle. And what they found was that right over, I guess it was the ER+, right over here is this region that was distinct and shows up very clearly in the graph. And one thing that's maybe not clear from the colors, and I apologize about this, is that that region, the values of the deviation from normal are very high, which is part of the reason. De la norma son muy altos y por eso era interesante prestarles atención. Entonces tiene este perfil clínico muy interesante. So, algo bueno que decir es que los datos de expresión extrajeron datos biológicos clínicamente interesantes. Una de las cosas sobre esto que vale la pena mencionar y son muy claros al respecto es que para que esto funcione intentaron varias funciones de filtración. Piensen esto como datos exploratorios. Entonces trataron muchas cosas. Había mucha basura, mucho ruido, muchas gráficas en las que no se veía nada. Pero en cierto punto, con la función de filtro muy razonable, encontraron esta firma y encontraron una explicación de por qué ese tipo de función de filtro producía esto. Pero si interesa esto, hay que prestar atención a este como estudio que hace por qué se lleva a cabo. Pues son muy claros en su metodología, en particular la necesidad de explorar los espacios de los posibles filtros. So the other example that I'm going to discuss, I guess this otro be a sort of short talk, but the other example that I'm going to discuss breve, is an analysis of NBA basketball players. Jugadores de la NBA, basketball. Esto en una de las conferencias de deportes fue sin duda un hit. Bueno, si me hubiera gustado hacer de futbolistas, pero tal vez la próxima vez. And this was done by a student named Ali Gavin. And the data set here was the statistics of the players. He took all of the players in the NBA. He took all of their statistics about free throw percentage, three-point shots made, average number of points per game, minutes played, fouls, all of this stuff, and made a big vector of numbers. And the distance metric, I think, was just the Euclidean distance. I think he tried different things, and it turned out not to matter very much. And the filter used was the number of points scored per minute played. And this one, you know, again, the write-up on this is less clear, but as I understand it, he tried a bunch of different filters before settling on something that produced interesting results. So again, this is le llevó a resultados interesantes. Así funciona este procedimiento y el resultado. Ya les mostraré la imagen en unos momentos, pero el resultado de eso es que vio a los jugadores dividirse. Bueno, hay cinco posiciones, pero se convierten en distintos clusters que tienen cualidades de identificación y características. Son 13 o 14 más o menos. Así se ve la imagen. No sé si, bueno, les dio nombres, no sé si se leen. You know, there are people who are very good at defending inside, people who are great in the middle, and people who are great ball handlers, and all of these sort of different, he was able to tease out these different skills by looking at what these clusters meant after he produced posiciones a partir de entender esta información. Y luego hay un clúster de gente que tenía perfiles muy diferentes que no. One of the things that was interesting about this, so this got lots of press because it's a cool example, it's basketball. But one of the things that was kind of interesting about the aftermath of this was that he presented these results, and there was lots of noise about it. But basketball scouts, so people whose business it is to evaluate talent of high school basketball players,
el talento de los basquetbolistas de preparatoria dijeron we've known for a long time this data segments into these many different specialized skills and I don't think you know anyone has claimed that they had this exact digamos estos tipos de posiciones pero tenía esta descomposición de datos pero la idea de que esto podía ser útil había sido puro folclore durante muchos años. This example, people have done this now, I think, with data in other sports. You can see deportes, se puede meaningful clusters. And again, clusters, you know, the procedure here, if you pick a good filter function, y, bueno, map U to R, and then you look filtro, at these clusters, R, and what you get out is something that is salient about the data you started with. Fidedigno okay. So the summary of this entonces, de esto. Is that the claim here is that Mapper can be applied es que to a wide class of large data sets and, you know, and successfully find geometric structures. And, you know, and I think it's worth emphasizing that of all of the topological data analysis techniques that have been discussed today, this is by far the one that runs on the largest data sets. This is, and this of course is because what are you basically doing? Desde luego es por lo que se está haciendo. Se están haciendo racimos. Se están haciendo racimos de una sola vinculación continuamente y somos muy buenos en eso, tenemos algoritmos muy efectivos para hacer esto y es fácil de paralelizar. Esto es algo que se puede hacer en un conjunto de datos muy, 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 muy grande. Work, as I understand it, del trabajo, at IOSD, in part, is about visualization. Que es en ese sentido, tiene que ver con la because, you know, this is a much more beautiful picture. Digo, es una imagen mucho más this is a much more beautiful picture sí, than the previous mucho, one, mucho and certainly much nicer to depict the hand drawings I made. But los, dibujos que having hice tools yo to a mano, manipulate this is critical. Tener herramientas para manipular esto es esencial para el éxito de este tipo de procedimiento de análisis. And again, to emphasize y de nuevo, para enfatizar to emphasize what is the idea? The idea para here is very cuál simple, es la idea, right? La idea detrás it's just de esto es muy, muy sencilla. Cluster at different scales and keep track of how the clusters change or are related as the scale niveles, y se ve cómo varían estos racimos conforme cambia la escala. Very closely connected to this idea that, for instance, Mike Lesnick talked about this morning, ejemplo, of keeping track of how these simplicial complexes that you formed and subsequently homology change cambia the scale of variance. Cambia, so the idea is explicitly incorporate multi-scale information into your representation. A múltiples escalas. The other thing that should be clear about otra this is que this rests claro on a sensible esto, es que and successful choice of filter function. Se basa en and una elección, all of these examples involve some search de by people in the space of possible filter functions. And la you know, de they were lucky in entonces, the sense that these examples had very natural filter functions and funciones ended up working de well. Filtro muy, bastante naturales que funcionan muy bien, siempre y cuando la información tenga in better shape than if it doesn't. Anyway, that's about it. Tenga esa forma. Y bueno, eso es la cosa. Gracias.